Out.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Leonardo López Luján, a nombre del Colegio Nacional, de todas las personas que laboran en esta benemérita institución y a mi nombre propio, les doy a todos la bienvenida a esta bellísima aula mayor de la calle de Donceles 104. Sean todos muy, muy bienvenidos. El día de hoy continuamos con un ciclo que es novedoso dentro de los programas del Colegio Nacional. Es un ciclo que hemos intitulado La Arqueología Hoy. Y La Arqueología Hoy tiene como propósito traer a esta mesa y este podio a los protagonistas de la arqueología de la actualidad, a los individuos que están haciendo descubrimientos de primera importancia, obviamente en el campo, pero también en el laboratorio, obviamente en las trincheras y en los túneles, pero también en los cubículos, en las bibliotecas y los archivos. Nuestra misión fundamentalmente es dar a conocer a todos ustedes los últimos avances a nivel técnico, a nivel metodológico y a nivel teórico en la ciencia arqueológica y otras áreas afines. Y para eso, pues, para mí es un verdadero privilegio presentar a colegas míos con los que no solo tengo una muy buena relación de amistad, sino que han brillado durante años en nuestro medio y que han hecho estos descubrimientos que yo les vengo mencionando. Recordarán que hace un mes tuvimos aquí en esta aula mayor a un invitado de lujo, al doctor Junco, Roberto Junco, que nos habló de la arqueología subacuática. Estaba aquí mi querida amiga Pilar Luna, bienvenida nuevamente aquí a esta aula. El día de hoy vamos a disfrutar de una espléndida conferencia en cartel doble porque tenemos algo que es excepcional en la arqueología, tenemos a un padre y a una hija, ¿no? Entre los ingenieros o entre los dentistas, la profesión se transmite, ¿no?, de padres a hijos. En cambio, en la arqueología esto no sucede, todavía no me queda muy claro por qué. Lo único que sé es que mis hijas se negaron rotundamente a seguir los pasos de su padre y de su madre, que también es arqueóloga. Y ellos son la confirmación de la regla, aunque también ahora estoy recordando al profesor Rubén Cabrera y a su hija Auralia, que también es otro buen ejemplo y que también curiosamente trabajan en Teotihuacán. Hoy tenemos estos dos invitados de lujo, ya hablaré más adelante de ellos y de sus logros en los últimos años. Y de una vez aprovecho para hacer un comercial antes de que se vayan ustedes, que tiene que ver con la próxima conferencia. Esta conferencia, si quieren tomar nota ustedes, será un miércoles, el miércoles 28 de agosto próximo, el 28 de agosto de 2019, en punto como hoy, de las 6 de la tarde. Para esa ocasión hemos invitado a los doctores Laura Filloy Nadal, Mario Olvido Moreno Guzmán y Salvador Rueda Smithers, en un cartel también de lujo, quienes presentarán la conferencia Chimali, tesoro de Moctezuma en Chapultepec, y que es obviamente una reverberación, una redundancia de la magnífica exposición que todos gozamos en el Castillo de Chapultepec y que concluyó hace apenas unas semanas. Ellos nos hablarán de esta pieza única para la historia de la arqueología y para la historia de la, para la, perdón, y para el desarrollo de este país, que es un chimali que, como ustedes saben, salió de tierras mexicanas en el siglo XVI y que regresó en el XIX y que hoy día todos ustedes lo pueden admirar en el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec. En fin, volvamos al caso de Teotihuacán, que es el que nos ocupa el día de hoy. Y quería comenzar antes de dar la palabra
a mis dos colegas con unas breves reflexiones sobre Teotihuacán, un poco, si ustedes quieren, redactadas aquí sobre las rodillas, ¿no? La primera constatación que yo haría, ¿no?, que pudiera parecer un poco banal, es que Teotihuacán siempre ha estado de moda. Es un lugar que siempre ha estado en el interés de todos nosotros. Tanto así que Teotihuacán, ¿no?, esa moda ha hecho que Teotihuacán sea víctima de su propio éxito. Y como ejemplo, pues, ¿qué podemos decir?, ¿no?, estas hordas que llenan a la pobre pirámide del sol, ¿no?, todos los equinoccios, ¿no?, vayan en otras fechas, por favor, que los estucos sufren muchísimo, ¿no?, la visita es realmente tortuosa. Y siempre hay gente, ¿no? Teotihuacán, sin duda, junto con Chichén Itzá, es uno de los sitios más visitados de la República Mexicana, ¿no? Es un sitio espléndido, es un sitio espectacular, es un sitio que bien vale, pues, incluso una doble jornada, no solo estar un día ahí, sino quedarse a dormir y pasar una doble jornada, ¿no? Sin embargo, en estos días, pues el literalmente, ¿no?, Teotihuacán se vuelve ir ahí un verdadero sacrificio, ¿no? Es un lugar que realmente es terrible pasar por ahí, ¿no? Porque hay tanta gente que uno no lo goza. Es más, si van a entre semana, ¿verdad?, es lo que se recomienda, ¿no?, ir muy tempranito, pues van a tener todo el sitio, incluso lo que le llaman mal llamados palacios, las unidades, los complejos habitacionales, pues los tiene uno para uno solo, ¿no? Son realmente espectaculares. Teotihuacán todos los días está en las noticias. ¿Quién de nosotros no ha escuchado, por ejemplo, de los más espectaculares hallazgos que se hicieron en los últimos años en la Ciudadela por parte de dos buenos amigos, Sergio Gómez y Yulí Gasola, quienes se encontraron bajo el templo de Quetzalcóatl, un largo túnel que conduce a una cámara polilobulada y donde había tesoros realmente espectaculares, ¿no? Sin embargo, Teotihuacán también es un lugar donde a nivel científico, a nivel académico, hay una verdadera efervescencia. Es un lugar donde todos los días se está produciendo algo, se están dando nuevas ideas, se está revolucionando nuestro conocimiento. Y en ese sentido quiero recordar hoy a quien hasta hace poco era el decano de los investigadores de Teotihuacán, maestro de mi buen amigo Saburo Sugiyama, el doctor George Cogill, quien nos dejó en 2018 y quien, antes de irse de este mundo, pues nos hizo un magnífico regalo. Aquí lo traigo, lo ven ustedes en pantalla, que a mi juicio es el libro que reúne la visión en conjunto más rica sobre Teotihuacán. Es un libro que fue publicado, como ustedes pueden ver ahí, por Cambridge University Press, está en inglés. Es un libro que es de una riqueza de información sin igual. Es una visión de conjunto hecho por un sabio que trabajó ahí por más de medio siglo y quien tenía un conocimiento en profundidad de lo que fue esta civilización. Obviamente sería deseable que una editorial mexicana pronto lo tradujera y lo diera a conocer, ¿no?, al castellano, ¿no? Es un libro que yo les recomiendo mucho, lo pueden comprar ustedes, voy a dar un comercial, no sé si deba hacerlo o no, pero en Amazon, ¿no?, y en cualquier sistema grande de librerías, si ustedes quieren tener una visión actualizada en conjunto, se la recomiendo mucho, ¿no? Y es algo que todos lo debemos al buen George, investigador, profesor investigador primero de la Universidad de Brandeis, que es donde estudió mi amigo Saburo Sugiyama, y después de la Universidad Estatal de Arizona. También, ¿no?, en los últimos meses, esto es increíble, ¿no?, las revistas más connotadas de nuestro medio han dado a conocer números completos dedicados a Teotihuacán, ¿no? Este es el caso del número de primavera de este año, es decir, acaba de aparecer, está fresquecito, de la revista Ancient Mesoamérica, también publicado por Cambridge University Press. Se la recomiendo mucho a los amantes de la arqueología. También es una revista, bueno, es bilingüe, está en inglés, está en español. Y en este número, lo que es maravilloso es que hay un artículo que abre la revista, que hemos publicado, yo soy parte del comité de esta revista, en el cual Esther Pastori dice que no le gustó este libro.
Y eso es maravilloso porque habla de la vitalidad de nuestro medio, de que hay disensión, de que hay ideas que están siempre en movimiento. Esther Pastori, también una distinguidísima historiadora del arte, recientemente retirada de la Universidad de Columbia en Nueva York, ella da sus propias reflexiones y una visión muy personal de lo que era Teotihuacán, que ella llamó, ¿no?, an experiment in living, ¿no?, un experimento en la forma de vida. Y el libro, ¿no?, otro de los tesoros, perdón, este número de la revista, lo interesante es que tiene una sección completa que ha coordinado otro buen amigo, David Carballo, de la Universidad de Boston, que coordina todo un grupo de investigación en el barrio de Tlajinga, que es un barrio de Teotihuacán, ¿no? Es decir, son una serie de artículos en la sección especial que vale la pena revisar, que vale la pena leer. Todos estos son trabajos obviamente para especialistas, pero son totalmente comprensibles y siempre se puede abrevar de ellos, ¿no?, ideas muy importantes. Y de manera impresionante, el último número de Latin American Antiquity, ¿no?, que es publicado por la Sociedad de Arqueología Americana, a la cual también pertenecemos muchos arqueólogos aquí en México, es una sociedad muy fuerte, ¿no?, publica un artículo que es polémico, que es una revisión, ¿verdad?, de esta ofrenda, que es una ofrenda muy sencillita, que fue encontrada por René Milon, ¿no?, el famoso especialista de Teotihuacán de la Universidad de Rochester, que esta ofrenda fue hallada por él en 1959 en la Pirámide del Sol, que es una pirámide que fue explorada por Saburo y que fue explorada por Nahua, y ellos, después de Milon, muchos años después, hicieron ahí grandes descubrimientos y de manera muy importante un nuevo fechamiento, ¿no?, muy preciso de lo que es este edificio, que es el edificio principal de Teotihuacán, ¿no? La Pirámide del Sol tiene 67 metros por ahí, ¿no? Depende de dónde la midas, ¿no? ¿O cuántos tiene? La altura, pues como 64 metros. 64, sí, yo me pasé. Depende de cómo lo midas. ¿Y la luna tiene? Creo que como 45 metros. O sea, como lo que tenía aquí el Templo Mayor. Sí, más o menos. Sí, muy bien. Y les quiero mostrar, obviamente, Arqueología Mexicana, es una revista que hace Editorial Raíces en combinación con mi institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esta revista ha dedicado varios números a Teotihuacán, pero el más reciente de ellos también, que acaba de aparecer, los invito a todos a ustedes a que lo compren, se vende en cualquier puesto de periódicos, está dedicado también a Teotihuacán. En este caso particular es el dossier que preparó el equipo de Linda Manzanilla y de sus excavaciones que durante muchísimos años ha realizado ella en Teopancasco, ¿no? También son investigaciones muy novedosas que por primera vez se dan a conocer en un lenguaje accesible. También otra cosa que he visto que lo venden hasta en Gandhi, en todos lados, ¿no?, es este catálogo, ¿no?, que hizo mi buen amigo Matthew Robb, de una exposición que de hecho tuvo, digamos que su primera expresión en Teotihuacán, ¿no? Tú organizaste una exposición en el Museo de la Puerta 1, ¿no?, ahí sobre la Calzada de los Muertos, ¿no?, y que era sobre las tres pirámides, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Esa en qué año fue esa exposición? Ya no recuerdo. Ya, bueno, no tiene mucho tiempo. Lo interesante es que Saburo, ¿no?, una de las virtudes que tiene es que yo creo que es el único arqueólogo que ha excavado en las tres grandes y ahora las cuatro más grandes pirámides de Teotihuacán. Él comenzó en el Templo de Quetzalcóatl, siguió en la Pirámide de la Luna, todo de menor a mayor, y terminó en la Pirámide del Sol, ¿no? Y ahora pues bajó de tamaño, ¿no?, porque está en la Plaza de las Columnas, que son unos montículos de una altura bastante respetable, ¿no? Se hizo esa exhibición y después se organizó una que es esta, la Ciudad del Agua y del Fuego, ¿no?, que fue coordinada, fue curada por Matthew Robb y que se presentó primero en el Museo de Jong en San Francisco, después estuvo en el Museo LACMA de Los Ángeles y no sé si todavía está en este momento en Phoenix ya terminó. Ya terminó, ¿no? Estuvo en Phoenix, es decir, comenzó en el embrión, fue en nuestro país y después pasó por grandes capitales de los Estados Unidos. El catálogo es una obra colectiva en el que participamos, bueno, también Nahua, Saburo y muchos otros participamos en este catálogo y donde se dan a conocer
los más recientes hallazgos. Matthew Robb, de hecho, ya lleva ganados no sé cuántos premios este catálogo. Matthew Robb tuvo además el cuidado de muchos de los objetos que se exhibieron, ubicarlos en el mapa de Teotihuacán, de manera que hoy es muy fácil, si uno compra este catálogo que está pues ilustrado espléndidamente, ¿no? Es muy fácil darse cuenta de dónde provienen pues las obras maestras de esta civilización. Se los recomiendo muchísimo. Ahora sí me traje toda la biblioteca, ¿no? Luego quería mostrar, bueno, también aquí en el Colegio Nacional, pues hemos hecho varias cosas, ¿no? El Linda Manzanilla acaba de publicar, ese lo venden aquí abajito, ¿no? Ya pronto se abrirá aquí la librería en el Colegio Nacional. Me dicen, por cierto, que ya están abiertas las puertas de la cafetería y que hoy después de esta conferencia pueden tomar ahí ustedes café, otro comercial, ¿no? Linda Manzanilla acaba de publicar en la serie de opúsculos, que también es muy económica, su visión muy resumida, esencial, de lo que es Teotihuacán, ¿no? Les recomiendo este para que vean otra perspectiva que sería diferente, por ejemplo, a la de George Cogill o a la de Esther Pastori. Eduardo Matos no lo traje. Eduardo Matos, mi maestro, publicó en la serie de grandes ciudades mesoamericanas el libro de Teotihuacán. Ustedes acaban de sacar, ¿no?, recientemente el de Cholula, ¿no? Patricia Plonkett y Gabriel Oruñuela son libros también espléndidos, ¿no? Muy, muy vistosos, muy y económicos. Y comercial propio, acaba de salir, estoy muy contento, el discurso de ingreso aquí al Colegio Nacional, donde hablé precisamente de las actividades que hacían los mexicas y sus contemporáneos en las ya entonces ruinas de Teotihuacán, ¿no?, que hicieron excavaciones que no podemos considerar propiamente como arqueológicas, pero que en las que recuperaron muchos objetos. Entonces, pues básicamente sería un recorrido de las novedades que hay en los últimos 3 meses, es decir, es un campo de muchísima actividad. Teotihuacán es un crisol donde se amalgaman las grandes investigaciones, proyectos de todas las partes del mundo, ¿no? Y hoy tenemos el privilegio de presentarles a mi buen amigo Saburo Sugiyama. Saburo Sugiyama, lo leo. Es doctor en arqueología por la Universidad Estatal de Arizona, donde actualmente se desempeña como profesor investigador. También es profesor emérito de la Universidad Prefectural de Aichi, en Nagoya, Japón. Nagoya, hay que recordar que es una ciudad hermana, ¿no?, de la Ciudad de México. Y ahí durante muchos años también impartió cátedra. Fue director del Instituto de Investigaciones de Simbiosis Cultural hasta hace unos cuantos meses. Entre 1994 y 95 y entre 2005 y 2006, Saburo fue investigador visitante de Dumbarton Oaks, que es el centro de estudios de la Universidad de Harvard ubicado en la ciudad de Washington, ¿no? Ahí tuvimos el privilegio, mi esposa y yo, de compartir un año con Saburo. Desde hace 4 décadas vive en nuestro país. Él es más mexicano que yo, ¿no?, porque yo tengo menos de 40 años, ¿no? Desde 1980, Saburo ha participado en numerosos proyectos arqueológicos en México, incluyendo numerosos sitios del estado de Guerrero, Teotihuacán, Palenque, Becán, Cacaxtla y, para fortuna mía, el Templo Mayor, ¿no?, donde hemos trabajado juntos los últimos años. En Teotihuacán, Saburo Sugiyama se ha dado a la tarea de explorar los grandes monumentos urbanos, entre ellos la pirámide de la serpiente emplumada, la de la luna y la del sol, con el fin de comprender las funciones y el significado de los principales edificios de la urbe. En la actualidad, Saburo Sugiyama es codirector del proyecto Complejo Plaza de las Columnas, que es de lo que nos va a hablar en unos instantes. Su interés profesional se centra en la arquitectura y el urbanismo prehispánicos, la iconografía, el simbolismo y la teoría arqueológica cognitiva. En los más de 100 títulos publicados, es un autor prolífico, destaca su libro Human Sacrifice, Militarism and Rulership, que apareció bajo el sello de Cambridge University Press en el año de 2005, ¿no?, un clásico ya.
A lo largo de su vida, el doctor Sugiyama ha recibido varios reconocimientos, entre ellos la medalla Nicholson de Excelencia en Estudios Mesoamericanos de la Universidad de Harvard en 2016, el premio también muy importante del Foro Arqueológico de Shanghai de la Academia China de Ciencias Sociales en 2013, el reconocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón en 2012 y el mejor artículo de 1992 del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, ¿no? Aquí me encanta esta foto, ¿verdad? ¿No? Y esta foto la proyecto porque Saburo ha contribuido en los últimos años en la verdadera revolución del conocimiento sobre la civilización teotihuacana. Junto con dos grandes gigantes, el doctor Kogi, ya lo mencioné, y el profesor Raúl Cabrera, nuestro actual decano, miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia, excavaron durante años el templo de Quetzalcóatl, el templo de la serpiente emplumada, y encontraron ahí una enorme serie de lo que parecen ser jóvenes guerreros que fueron sacrificados para consagrar la pirámide. Incluso se hallaron en posición, están atados, ¿verdad? Y en muchos casos hasta tienen mordazas, lo que cambió el parecer o la opinión sobre qué era Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán obviamente fue un gran centro religioso, fue un emporio comercial, fue un centro artesanal, pero también sabemos hoy día, gracias a las investigaciones de este equipo, que fue una capital donde la guerra y el sacrificio también jugaron, como en toda Mesoamérica, un papel central, ¿no? Y como muestra estos descubrimientos. Hoy nos va a hablar Nahua Sugiyama, precisamente sobre el contacto que tuvieron los teotihuacanos con los mayas, que fue un contacto que no siempre fue, pues, al parecer muy amable, ¿no? Siempre hubo ahí, saltaban chispas de repente, ¿no? No, aquí está mi amigo Saburo, ahí tenías el pelo, no estaba tan blanco el cabello, ¿verdad? No, es este libro que es un clásico, también habría que traducirlo al español, ¿no? Este sería muy bueno, no sé, el Fondo de Cultura, alguna institución aquí en este país que tradujera este libro, que es precisamente donde se plantea la importancia del sacrificio y del militarismo, ¿no? En las funciones de gobierno en Teotihuacán. La que sigue. Saburo, también a él debemos un gran hallazgo, me imagino que va a hablar un poquito de ello, que son estas cosas que él llamó pomposamente Teotihuacán Measure Unit, que son las unidades medidas de medida de Teotihuacán, y que él calcula exactamente en 83 centímetros. ¿No? A mí este nombre además en inglés siempre se me complicó, entonces cuando excavábamos en Teotihuacán, ¿no?, y veíamos que todo estaba en unidades de 83 centímetros, no de 100 centímetros como las que usamos actualmente, decíamos, esto mide 9 saburos, esto mide 13 saburos, en vez de decir todo eso de TMU, que es un poco complicado, ¿no? Y gracias a este descubrimiento que él hizo, ¿no?, pudo, ¿no?, demostrar que toda la ciudad, ¿no?, eso no traje sus dibujos porque yo creo que él los va a mostrar, que toda la ciudad se concibió a nivel urbano con números muy importantes dentro, números mánticos, números dentro de la cosmovisión teotihuacana, del calendario, y que hubo una planeación en ese sentido muy estricta. Saburo, bueno, yo saco estas también, ¿no?, perdón por el carácter autorreferencial de la diapositiva, pero yo entablé relaciones muy cordiales ahí en Teotihuacán cuando Saburo trabajaba en la pirámide de la Luna. Él dejó la pirámide de la Luna como queso gruyere, le metió túneles por todas partes y halló cosas espectaculares, ¿no? Yo durante varios años fui su asistente, ¿no? Me parece que en japonés asistente se dice chalán o algo así, ¿no? Yo fui su chalán, ¿no?, en japonés, aprendí varias palabras del japonés. Y entonces durante años, pues primero aprendí que había que excavar descalzo,
como buen japonés, ¿no? En calcetines, ahí lo vemos a Saburo, sin zapatos, y que los objetos, pues no los había que sacar uno con pincitas. No lo van a creer, ustedes saben cómo sacan los objetos con palillos chinos. Los japoneses sacan los objetos con palillos chinos, ¿no? También algo que me dejó sorprendido. Aunque también les voy a confesar que en un momento, esta anécdota siempre la cuento, ¿no? En un momento yo ya estaba harto de excavar ahí, le dije, Saburo, estoy a punto de renunciar. Y me dijo, ¿qué pasa? ¿No te gusta trabajar dentro de los túneles? ¿Es el aire enrarecido? ¿Es la oscuridad? ¿Es el calor que hace ahí adentro? Y le dije, no, no, es tu estudiante Tatsuya. Y Tatsuya, que ahora es un profesor distinguido, ¿verdad?, de la Universidad de Tulane, no era un tormento trabajar con él porque era campeón de karaoke. Y entonces todos los días nos interpretaba, más con una magnífica voz, Hotel California, ¿no? Que a mí, lo reconozco, me gustaba, pero la cantaba una y otra vez todo el día, ¿no? Entonces acabé odiando la canción y luego la excavación, ¿no? En fin, ahora quisiera introducirlos con mi amiga Nahua Sugiyama, ¿no? Hija de Tigre, ¿no? Nahua es chilanga, como yo, nació en la Ciudad de México, ¿no? Por eso su japoñol es perfecto, ¿no? Hizo sus estudios en el kinder, ¿no? En San Juan Teotihuacán, ¿no? Y hoy día, ¿no? Que ya ha crecido, es doctor en antropología, ni más ni menos que por la Universidad de Harvard, y tiene un postdoctorado en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano de Washington. Actualmente se ha desempeñado como profesor asistente en la Universidad George Madison, y en septiembre, entiendo, ¿no?, comenzará sus labores en la Universidad de California en Riverside, ¿no?, que donde hay grandes mesoamericanistas. Como parte de su investigación doctoral, Nahua Sugiyama documentó las evidencias más antiguas de cautiverio y aves rapaces de carnívoros y aves rapaces en Mesoamérica, esto en el sitio de Teotihuacán, ¿no? Eso ella también transformó nuestro conocimiento al respecto. Sabemos, por ejemplo, que los tenían en cautiverio, que les daban de comer conejos, ¿no? Entre otras cosas, maíz, ¿no? Por ahí también, ¿no? Gracias a los estudios de isótopos estables que ella hizo en California. En fin, estudió ahí también el sacrificio de pumas, de jaguares, de lobos, águilas y serpientes de cascabel. Y de forma paralela, eso lo acabo de leer y me dejó realmente perplejo, analizó los felinos sacrificados en la ciudad maya de Copán y ofrendados, entre otros lugares, al pie del famoso altar Q, ¿no? Ahí hay un total de 16 felinos, ¿no? Jaguares y pumas que fueron sacrificados ahí. Y ella hizo un análisis que es realmente muy novedoso y que acaba de publicar hace apenas unos meses. En la actualidad, Nahua Sugiyama es codirectora junto con Saburo, junto con Verónica Ortega, ¿no? Podemos pasar la que sigue, ¿no? Ahí está mi amiga Verónica, y junto con otro distinguidísimo colega y muy buen amigo, el doctor William Fash, ellos son codirectores del complejo Plaza de las Columnas, donde están excavando estructuras cívico-administrativas de primer orden. A lo largo de su carrera, ¿no?, Nahua Sugiyama se ha hecho acreedora a numerosas becas y apoyos de instituciones norteamericanas, entre ellas las de la Fundación Nacional de Ciencias, la Fundación Fulbright y el Instituto Smithsoniano y obviamente Don Marto Knox. Entonces, como ven, tenemos un cartel de lujo, yo dejo de hablar y quisiera que todos ustedes junto conmigo les diéramos un aplauso de bienvenida. ¿Ya? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Muy querido amigo Leonardo, nada más dice un poco de mentiras. Yo no
él no fue charán, sino yo fui la charán de Tlatoani Mexica, que me mandaba para acá y para allá. Bueno, es un gran honor mío de estar con ustedes aquí, Colegio Nacional. Voy a hablar sobre la excavación que estamos haciendo últimos 4 años en la Plaza de las Columnas, representando un equipo formado con Nahua, Verónica, Biff, bueno, David Carvalho también estaba una parte antes. Voy a hablar aquí, nada más mostrado, ya conocen ustedes, donde está la Plaza de las Columnas y Plaza Norte de la Pirámide del Sol, que queremos investigar conjuntamente porque es un par de complejo arquitectónico. Y y voy a hablar hoy por qué excavamos, por qué escogimos la Plaza de las Columnas y estrategia, llamamos macroscópica, quiere decir, estamos haciendo mapeo tridimensional y luego las excavaciones y estrategias que aplicamos. Y finalmente abro resultados en generales y todavía preliminares porque estamos procesando estos años. Y después la paso al micrófono, a Nahua, para que abren uno de los hallazgos importantes, principales, más enfocando en relación con los mayas. Bueno, ¿por qué escogimos este gran complejo? Porque la cuestión fundamental que tenemos en Teotihuacán es que no sabemos bien todavía inicio de urbanismo. ¿Y por qué agregaron tantas gentes aquí en este lugar específicos? Y otra cuestión es función y simbolismo de recinto sagrado, es la parte central, y cómo se desarrolló la ciudad. Y otra cuestión que discutimos mucho entre colegas es organización sociopolítica. ¿Quiénes y cómo controlaban esta ciudad? Y la última pregunta es la causa de abandono. ¿Por qué se colapsó la metrópoli? Y pensamos que todas estas cuestiones se puedan ver mejor si excavamos complejo la Plaza de las Columnas. Porque, como mencionaba Leonardo, que es la gran Plaza de las Columnas, tiene 3 pirámides. Es el cuarto lugar en tamaño, la altura. Después de Pirámide del Sol, Pirámide de la Luna, Templo de Quetzalcóatl. Y la cuarta, están aquí los 3 montículos, que tienen la más, casi misma altura. Y es la Plaza de las Columnas, tiene tercer lugar en extensión de área. La plaza mismo, plaza esta. Después Ciudadela, gran plaza, Plaza de la Luna. Y es más grande que la Plaza del Sol que está enfrente. Si lo ven, aquí la Plaza de las Columnas tiene más dimensión, quiere decir que aquí caben más gentes y con una escalinata muy amplia y estaba abierto y seguramente estaba haciendo las ceremonias aquí en esta parte. Y bueno, así que conjuntamente con la Plaza Norte de Pirámide del Sol, se hace un complejo enorme. Después de Plaza, conjunto de Pirámide del Sol y de la Luna y Ciudadela. Pues, y además, si lo vemos, excavaciones que ha hecho, ya ha hecho muchas excavaciones, descubiertos, unidades monumentales, pero pocas excavaciones en realidad se han hecho en arquitectura residencial de tipo palacio, muy profundamente en su totalidad. Muchos que ven aquí en la calzada, es el plano que hicimos con Estación Total y es el plano general de AutoCAD, que muestran todos los arquitectos a construcciones
que pueden ver actualmente y ven que todos los monumentos, excavación, están concentrados los monumentos. Y hay muchos cuartos descubiertos, pero los de niveles son de últimos niveles, porque cuestiones de conservación no se pueden profundizar mucho. Y no están completos cada complejo. Así que queremos hacer investigación sistemática en esa parte para saber las gentes que vivían junto con los monumentos. Así que, pues esa es la razón por qué queremos atacar ese complejo de Plaza de las Columnas. Ahora, bueno, como estrategia, queremos hacer primero el mapa tridimensional. Es el mapa del Nijmegen, que continuó con mi profesor, George Cogill, y fue hecho, publicó en 1973. Es un plano magnífico, muy preciso, pero dos dimensional y a la escala 1 a 2000, que es bastante bueno para entenderlo, toda la extensión de la ciudad, pero para ver detalles de la arquitectura no es suficiente, simplemente. Por eso queríamos hacer un plano muy detallado, tridimensional, de manera digital. Y eso es el plano general que realizamos, que llamamos la Lidar Map. Ya en la zona maya y otros sitios importantes del mundo están haciendo este tipo de plano, Lidar. Ese plano de vista aéreo que tomamos de Google y todo lo de Cerro Gordo, que está atrás de la Pirámide de la Luna, Cerro Marinalco, Cerro Patrocique, están aquí y nuestro plano cubre en toda esa parte. Y aquí está la ciudad antigua de Teotihuacán, que mapeó la Mapping Project. Es la ciudad de extensión, más o menos como 25 metros, kilómetros cuadrados, 5 por 5 kilómetros más o menos. Pero nosotros cubrimos como 165 kilómetros cuadrados, casi toda la parte, sobre todo la parte de ciudad antigua y mucho más, eso es lo que estamos analizando. Y bueno, de mi parte, me enfoca más en la parte central, también lo hicimos con la misma manera, así que podemos ver el detalle de la arquitectura muy monumental y simbólico. Bueno, queremos hacer interpretación funcional y distribución espacial de la plaza en contexto de urbanización. Aquí es sabemos que la construcción monumental se hicieron en relación a cada uno. Calculamos más o menos 200 años después de Cristo, ese era el momento que hicieron los tres monumentos grandes. Bueno, hicieron modificaciones cada lugar, pero alrededor de 200 años después de Cristo había un plan maestro con que hicieron los tres monumentos, con calzada de los muertos. Pero si lo vemos, la parte central, ahora no hay límite de parte central y área periférica. Pero si lo ven los detalles, es lo que vamos a hacer y estamos haciendo, que la parte de zona abierta, como atrás de Pirámide del Sol, no hay nada. Y en un lado tampoco no hay nada. O sea, ni piso a veces no hay, no existe con las excavaciones que han hecho. Y atrás de Ciudadela tampoco no hay los pisos. O sea, yo creo que no estaban funcionando bien aquí en la atrás, parte de atrás. Y igual que la Pirámide de la Luna, tampoco no hay evidencia fuerte de ocupación, sino se concentra. Así que, bueno, eso es lo que estamos haciendo. Y también la planificación es muy simbólico. Es la canal que hicieron los antiguos teotihuacanos perpendicularmente con calzados muertos, y tiene simbolismo muy diferente. Y nosotros vamos a excavar aquí el mero centro
de esa zona de recinto sagrado para entender mejor todas estas relaciones. Eso es lo que queremos hacer con el mapa de Raida y también los dibujos de AutoCAD. Y con esto los planos podemos explorar aspectos ideológicos. Ya con los estudios que hemos hecho de arqueoastronomía y también las medidas teotihuacanas que Leonardo amablemente mencionó, que con esto lo sabemos que la pirámide del Sol representa, bueno, simboliza fuego, calor, tiempo de sequía, masculinidad y el sol, y calendario ritual de 260 días, porque si aplica 83 centímetros a la medida de pirámide del sol, que es originalmente 216 metros en un lado, si dividen con 83 centímetros, llegan 260 exactamente. Así que tiene ese simbolismo, la pirámide mismo. Y pirámide de la luna, yo creo que simboliza agua, fertilidad, feminidad, temporada de lluvia y la luna, muy probablemente. Yo creo que hicieron así mesoamericanos, divisiones, dependiendo, bueno, siguiendo el movimiento del sol. Sol mueve hacia norte cuando llueve y regresan hacia sur cuando están tiempo de seco. Así que los mesoamericanos desde antes venían eso, y eso es lo que aplican a los monumentos. Creo que Templo Mayor también en el lado norte, templo dedicado a Dios de agua, de Tlaloc, y en el lado sur, Huitzilopochtli, Dios del Sol. Bueno, así que están planificado la ciudad muy simbólicamente. Entonces, plaza de las columnas también deben de tener algún significado. Bueno, eso todavía no sabemos, pero lo seguimos. Bueno, como resultados, tenemos ya algo que podemos utilizar y mostrar al público también. Es un plano que hicieron con millones de puntos que tomaron para mapa de Raida. Esa no es la vista aéreo fotográfico, sino es un dibujo hecho muy precisamente con los puntos y que podemos usar para analizar sus relaciones, distancias, orientaciones y sus funciones de cada lugar arquitectónicos. Y para ver algunos que nos están dando cuentas como resultados, y bueno, nosotros estamos registrando la mapa y con recorrido de superficie mucho más ampliamente que la mapa del grupo de Miro, y estamos registrando, por ejemplo, aquí la esfera de la ciudad, y estamos registrando los montículos que hay. Algunos son de formativos y algunos son de teotihuacanos también, así que tenemos que reanalizar la dimensión de la ciudad mismo, cómo la cambió a través del tiempo. Bueno, vemos aquí también las construcciones monumentales a lo largo de Carlos Muertos y construcciones modernas que tiene exactamente misma orientación que antiguos, la construcción de teotihuacanos antiguos, como estos, las casas, nuestra casa está más para acá, y tiene misma orientación, muchas casas, quiere decir, esa es la orientación, eso los teotihuacanos hicieron así, en sentido norte-sur, por viendo puesta de sol el día 12 de agosto y 29 de abril, exactamente en esta dirección se pone el sol. Por eso
Eso tiene orientación. ¿Por qué se meten las horas por esas fechas? Porque días que hay entre dos fechas son de 260 días. O sea, la gente que vivía acá así respetaba ese calendario. Y la casa que vivimos aquí en San Juan Teotihuacán todavía sigue en esa la división espacial. Más de 2000 años, seguramente. Y ahora cambia aquí, Templo Mayor, estamos aquí en este edificio, también sigue la misma orientación de Templo Mayor, y esa es la Templo Mayor, la sabemos que sí la tiene orientación astronómica, la, bueno, equinoccio de la puesta de salida del sol es hacia la montaña Tlaloc. Esa es la dirección que tenemos aquí, estos muros, estas cosas, tenemos así la misma orientación que los mexicas. Así que sigue la tradición que establecieron los antiguos teotihuacanos y los mexicas. Ahora vamos a ver excavaciones que estamos haciendo aquí en la Plaza de las Columnas. Bueno, como ven ustedes, es muy grande el conjunto, es enorme para excavar. No terminamos con solo dos generaciones, sino 10 generaciones o más, pero no vamos a hacer. Así que tenemos que escoger muy estratégicamente lugares más productivos. Y estamos primero haciendo las excavaciones de manera de pozos o trincheras, pero básicamente 3 metros de ancho, porque es muy profundo en muchas partes. Y a veces hacemos excavación de túneles, porque es muy profundo y lo queríamos meter adentro de los montículos para buscar vestigios más tempranos. Y registramos datos de manera, bueno, multimedia, de diferentes fotografías, dibujos de diferentes tipos, y hacemos la reconstrucción teórica y crear espacio virtual para interpretación, discusiones, dar a conocer todos los datos. Y en campo aplicamos consolidación, restauración, todas las técnicas para protegerlo, y finalmente rellenamos área de excavación por cuestiones de conservación y seguridad. Voy a mostrar cómo se hace. Es un montículo que está en el centro de Plaza de las Columnas. Así descubrimos el muro con talud y tablero y tiene el pigmento. Y nosotros registramos con extracción total y todos los detalles. Y después hicimos reconstrucción parcial de pigmentos basados en los datos. Y finalmente lo tapamos cuidadosamente todas las excavaciones. Así lo hicimos toda la área, básicamente excavaciones. Nuestro proyecto se puede caracterizar con colaboración intensiva de profesionales de distintos campos, de los especialistas que ya ustedes conocen, de Luis Barba, Jorge, Agustín, de Prospección Geofísica y Análisis de Arqueomagnetismo, Ana Soler con su equipo. Ella está mostrando cómo se toman las muestras a nuestros arqueólogos. Bueno, de diferentes tipos de análisis que han aplicado ya con los materiales que hemos tenido. Osteológicos, marcobotánicos, y también análisis cerámico, contextual, porque una cantidad, gran cantidad de cerámicas con otros materiales han salido de un nivel, solo un nivel de ocupación. Así que podemos reconstruir contextualmente qué es lo que han pasado. Eso es lo que va a hablar Nava, qué es lo que pasó aquí en esta parte. Bueno, a todo tipo de conservación, y la cerámica, mural,
y tenemos un equipo para estudiar iconografía, pintura mural, sobre todo de tipo maya, con Luis Rubalcaba, su equipo, y todo eso lo que estamos trabajando conjuntamente. Bueno, como resultados voy a hablar por tema. Y primer objetivo es definirlo, delimitar el espacio de complejo de la Plaza de las Columnas, o si existe o no existe en realidad. Así que lo pusimos los pozos de sondeos y en realidad encontramos aquí la parte oeste, la límite este de este conjunto, y encontramos el muro grueso que delimita a este complejo. Este es el corte de esta parte y ya entendemos que aquí hay el muro que delimita de hasta último nivel, pero abajo de esto había otro muro grueso, bueno, más de 2 metros de ancho, eso es lo que formaba primera construcción. Me da mucho gusto esta información porque coincide con la esquina que tiene aquí y esta es la medida y las distancias que hay entre eje central de la ciudad y este muro es exactamente la misma medida que Pirámide del Sol, o sea, 260 unidades, 260 saburos. Eso, gracias. Bueno, y otros 260 metros es el límite de complejo de Pirámide del Sol. Bueno, no voy a meter mucho de eso. Aquí está otro límite, el muro límite oeste de Plaza de las Columnas. Al fin detectamos este muro muy grueso y muy profundo, que vende muchas capas diferentes de pisos que corresponden a la modificación grande del muro. Y aquí en el lado norte también había un muro grueso al principio, que fue modificando con varios pisos y muros, y eso es lo que buscamos y finalmente encontramos. Así que tomamos otra cerveza. Quiero que dan los materiales. Bueno, nosotros buscamos origen y abandono de la plaza y en la plaza mismo tiene muy poca estratigrafía, menos de 1 metro, y no tiene muchas capas, así que, aunque la incluye en las materias muy tempranas, de lleno, pero no podríamos encontrar restos de construcción temprana en la parte central. Ni un túnel pequeño que hicimos aquí adentro. Esa es la plaza, esa es el montículo central, y esa es la trinchera muy larga, y aquí lo hicimos, empezamos a hacer trinchera y hicimos el túnel, pero no encontramos restos a esta profundidad todavía. Igual en Montículo Norte, también empezamos a excavar la frente y encontramos 2 escalones de esta plataforma piramidal, pero los 2 lugares presentó condición muy peligrosa para continuar. Entonces cambiamos la estrategia. En vez de excavar de frente, cambiamos la túnel hacia atrás y de aquí entramos hacia adentro. Es el lugar donde encontramos vestigios de tiempo muy tempranos, en esta parte. Aquí estamos atrás del Montículo Norte, de los 3 que hay en Montículo Norte. Así abrimos y llegamos abajo, después de varios pisos, y encontramos arranque del muro de este monumento y con los pisos correspondientes. Y nosotros, con la intención de encontrar antiguos edificios, entramos adentro de este muro y aquí está el muro, el corte con el piso, y luego encontramos 2 pisos que fue cortados por teotihuacanos para hacer esta construcción moderna. Entonces,
Tomamos otra cerveza y lo continuamos excavando, siguiendo esos dos pisos hacia adentro. Y no aparece hasta la parte central casi, y encontramos el muro en Tarú. En realidad, dos muros es el detalle. Un muro en Tarú adentro, con piso inferior, y otro muro en Tarú, un descanso y un muro vertical. Y esa es la construcción que había antes de la Plaza de las Columnas. Así que, bueno, tomando otra cerveza, encontramos, buscamos la salida. Bueno, excavamos hacia norte, siguiendo este muro, y encontramos una oqueda, luego, que rompió el muro y el piso. Y es el lugar donde encontramos un conjunto de ofrendas. Ese es el lugar donde encontramos la ofrenda que exploramos y donde apareció las cosas interesantes que, sobre cual Nava va a hablar. Bueno, este otro frente de excavación, hicimos trinchera, dos trincheras. Esa es la trinchera que están de acá, el montículo central, principal de este conjunto. Y también encontramos un piso con restos de muros de un cuarto que había aquí, un cuarto muy grande. Y aquí encontramos varios pisos, uno más inferior se mete adentro. Entonces seguimos excavación hacia adentro por medio de túneles y seguimos buscando que se encuentre otro y no encontramos, digamos, más de la mitad, todavía ciñe el piso, solo piso. Entonces, bueno, quizás nosotros pensamos, antes de la Plaza de las Columnas, había solo un piso, nada más. Pues no sabemos por qué hay solo pisos bien hechos, pero eso es lo que encontramos acá. Un piso, una trinchera, aquí también un piso se mete abajo y aquí también se mete en un piso. Así que todavía no sabemos qué había precisamente, pero sí había un espacio abierto, funcional. Bueno, ahora vemos rápidamente evidencia de colapso. Bueno, la plaza estaba quemada con un incendio muy intenso, o posiblemente alrededor de 500 años después de Cristo. Bueno, tenemos varios datos de carbón 14, pero como ven aquí las manchas de quema fuerte, uno de los cuartos, y con muchos restos de madera carbonizado quemados, gran cantidad, eso es lo que fechamos. Y algunas partes aquí en la punto cuarto superior de Montículo Central, aquí encontramos una piedra volcánica fundida, tipo de tesontre obsidiana, quiere decir, llegaba a la temperatura más de 1000 grados. Eso sugiere quizás cambios violentos sociopolíticos. Bueno, esa es la conclusión tentativa, esa es la cosa que estamos encontrando aquí adentro del pozo quemado. Bueno, vamos a ver datos que abran las funciones de la plaza. Bueno, aquí en esta parte nosotros encontramos gran cantidad de fragmentos de huesos dispersos, pero algunas partes del cuerpo en relación anatómica. Y con muchas más cosas, lo bella de cortes y herramientas, y sobre eso también va a hablar Nava un momentito después. Y ofrenda a uno que llamamos. Posiblemente un lugar de preparación ritual y depósito de restos de evidencia, de eventos que hicieron posiblemente aquí en la plaza. Bueno, aquí atrás de Montículo Norte, en espacio abierto, encontramos gran cantidad de fragmentos de pintura mural
de tipo maya o maya-maya, junto con los pinturas murales teotihuacanos. Y eso es lo que va a hablar Nava, es una muy fuerte evidencia de los teotihuacanos. Adentro del cuarto, es fragmentos de pintura mural encontramos en el espacio abierto, dentro del relleno, tapado con el piso. Pero adentro del cuarto encontramos, abajo de varios pisos teotihuacanos, un muro de típico teotihuacanos, con diseño de gancho, que se llama. Ese tiempo yo estaba y lo vimos, los detalles, después de limpiarlo, uno de los trabajadores lo encontraron unas esgrafiados. No sé si puedan ver las líneas intencionales. Entonces, lo puse de papel transparente y lo hice el dibujo, agachando, porque está muy bajito y muy pequeño. Así que alguien dibujó sobre este muro. Algunos están pintados sobre dibujo, sobre esgrafiado. Algunos esgrafiados están cortados, las pinturas, así que no sabemos. Hay varios, eso es lo más grande que tenemos. Eso es el diseño esgrafiado que encontramos en su lugar. La última la presento, donde encontramos gran cantidad de restos cerámicos, huesos y otro tipo de materiales, quizás restos de algunas pachangas que hicieron y tiraron los que usaron aquí en la plaza. Eso también va a hablar Nava. Aquí estamos haciendo un ensayo de pachangas, los teotihuacanos que hicieron, festejando los hallazgos que hicimos con Coca-Cola. ¿Qué vamos a opinar la Nava, sobre todo en relación con los mayas? Muchas gracias. Muchísimas gracias a Saburo por esta magnífica visión general de lo que es el proyecto Complejo Plaza de las Columnas. Varias cosas se pueden ver de su exposición, se pueden subrayar, entre ellas el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo a nivel internacional, que es algo que marca los estudios modernos de la arqueología. Si ustedes vieron ahí, hay muchísimos integrantes de Japón, sin duda, de los Estados Unidos, pero también hay muchos de México, ¿no? Están representados la Universidad Nacional Autónoma de México y mi institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Decíamos en la sesión pasada que la arqueología, es como el estudio actual del genoma humano, no importa la nacionalidad, ¿no? Los equipos están compuestos por individuos de altísimo nivel que vienen de todas partes del mundo, ¿no? Tengo entendido que hay varios, ¿no?, en la sala, varios miembros del proyecto Plaza de las Columnas. Levanten la mano si vinieron o no vinieron. ¿No los invitaste a tus estudiantes? Ah, por allá, pónganse de pie, ¿no?, para un aplauso aquí a mis amigos de la… ¿no? Muchos de ellos son estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es uno de los principales lugares de enseñanza de la arqueología en nuestro país, que está aquí en Periférico y Zapote, en el sur de la ciudad, ¿no? Otra cosa muy importante, cuando uno tiene en un sitio arqueológico de las magnitudes de Teotihuacán un conjunto tan grande y tan complejo, pues hay que ser, como decía Saburo, muy selectivo. Se puede uno pasar toda la vida excavando y si no es uno muy selectivo, no tiene una estrategia
muy clara y muy definida, pues no obtiene muchos resultados, sobre todo en estos lugares donde veíamos que la estratificación pues es muy profunda y tiene, ¿no?, todo tipo de capas, tienes todas las épocas ahí, ¿no? De manera que esta estrategia de pozos, de trincheras profundas y de túneles, pues en este sentido es muy productiva, ¿no? Se excava y después se vuelve a tapar, ¿no? Y otra cosa que me gustó mucho es que ya vieron que nuestras tradiciones tienen largas raíces, ¿no? Los teotihuacanos rayaban las paredes y hacían pachangas, ¿no? Esa es una de las grandes enseñanzas de Saburo, ¿no? Entonces le damos ahora la palabra a Nagua Sugiyama, quien nos va a mostrar unos de los descubrimientos más importantes que pues están empezando a hacernos pensar las cosas de otra manera, ¿no? Adelante, un aplauso para Nagua, por favor. Espero que no sea en japonés, ¿verdad? No. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Leonardo, y es realmente un honor estar aquí con ustedes porque, primero que nada, como mencionó Saburo y Leonardo, quiero reconocer mis codirectores del proyecto con quien hemos estado trabajando por los últimos 4 años, entre ellos, claro, Saburo aquí presente, Verónica Ortega, William Fash y también David Carballo en sí. Y también estamos trabajando con el apoyo de un talentoso equipo interdisciplinario y para ellos estamos viendo para hoy día poder llevarlos a viajar a Plaza de las Columnas alrededor del siglo IV después de Cristo para comprender la naturaleza de las relaciones entre Teotihuacán y los mayas. Y para aquellos que no están familiarizados de esta relación, imagina como que es algo semejante entre los griegos y los romanos. Interactuaban de manera extensa, pero eran culturalmente y lingüísticamente discreta. Ahora, déjame armar el escenario un poquito, ¿no? El 14 de enero en 378 después de Cristo, Siakak, un emisario del rey dianístico de apodo Búho Lanzadartos, o sea, imagínalo como el santo de Teotihuacán, muy poderoso, llega al centro maya de Tikal. Fue en este fatídico día que murió el rey de Tikal y dentro de un año Siakak pone a este individuo en rojo, a Yashnun Ain, al trono. Este rey extranjero está representado como de origen teotihuacano, vestido con tocados y los atuendos militares. Este evento, descrito por el epígrafo David Stewart como la entrada, fue uno de esos eventos con mayor testimonio histórico en los sitios de las tierras bajas mayas. Los datos derivados de estas investigaciones específicas en cada sitio han contribuido a una magnitud diversa de dimensiones de carácter del modelo de Teotihuacán-Maya interacción, ¿no? Se caracteriza por diversas intensidades, los motivos de los cuales fueron interactuando, las duraciones, tanto como su cronología. Pero sí hay algo que es evidente a partir de estos debates académicos extensivos, es que hay tantos tipos de interacción teotihuacana en diferentes sitios, como hay sitios con evidencia de influencia teotihuacana. Los datos que atestiguan lo contrario de esta relación, en la que la presencia de emisarios extranjeros en el corazón de Teotihuacán son comparativamente pocos. En cambio, la investigación se ha centrado a la composición multiétnica de la ciudad, identificado por la presencia de enclaves extranjeros, algunos de los cuales lo presento aquí. El tenor general de esta evidencia evoca un Teotihuacán de constitución fuertemente cosmopolitana, similar a la composición de la Ciudad de México hoy en día.
Teotihuacán atraía inmigrantes por ser un centro económico, ideológico, intelectual y también político. Dos notables excepciones son dignas de mención aquí: el descubrimiento de Saburo y su equipo en la pirámide de la Luna, de unos individuos sacrificados dentro de esta pirámide. Sus ornamentos de piedra verde, de estilo maya, sugieren que eran dignitarios mayas enterrados en el corazón de esta pirámide central. Y el segundo lugar, los restos de fragmentos murales de estilo maya, conocidos como las pinturas realistas, encontrados en un complejo apartamental conocido como Tetitla. Pero si se notan, estos datos son un poquito posterior al periodo que estamos hablando hoy en día. La escasez de la evidencia directa de los dignitarios mayas que visitaron a Teotihuacán es precisamente la razón por la cual el reciente descubrimiento en un conjunto administrativo central en Plaza de las Columnas es un hallazgo tan notable. Hoy presentaré cuatro contextos que demuestran que las élites mayas estaban participando en los grandes eventos públicos en la Plaza de las Columnas, antes de famoso entrada que ya hemos mencionado. Cada contexto muestra que los rituales estaban orquestados por las élites teotihuacanas que probablemente gobernaban la gran metrópoli. Y van a dar cuenta que los cuatro contextos todo rodea a través de esta Plaza 50. Y si piensan en la panorama grande que dio Saburo, es un lugar, solo una sección de Plaza de las Columnas donde tenemos esta evidencia. Ahora, el primer contexto incluye una plétora de más de 2,400 restos de esqueletos humanos desarticulados, probablemente desmembrados, en la ofrenda a uno al extremo este de esta Plaza 50. La mayoría de los esqueletos mezclados eran de humanos y adultos. Muchos de estos esqueletos tenían huellas de corte, lo presentó algunos casos aquí en amarillo, y modificaciones en la superficie, y muchos fueron diseñados como implementos de hueso trabajado, como ven aquí. Hubo 5 veces más evidencias de dientes mutilados en la ofrenda a uno que cualquier otro contexto en Plaza de las Columnas. Varios dientes tenían incrustaciones, otros tenían su corona dental limados, filadas intencionalmente, exponiendo la dentina subyacente. Es obvio que ellos no tenían miedo a las dentistas como yo. Al menos 3 caños mostraban una deformación craneal de tipo tabular erecta. Es significativo que este tipo de deformación craneal y también las mutilaciones dentales no es muy común en Teotihuacán. ¿Y dónde creen que practican estos tipos de modificaciones? Ajá, es por eso que la cuestión de la identidad social de estos individuos es tan interesante, dado que los otros contextos también sugieren que los dignitarios extranjeros estaban visitando Plaza de las Columnas. Aunque parece que tenían otra estándar de cómo dar la bienvenida, ¿no creen? Estamos en el proceso de analizar los huesos químicamente para poder investigar su origen, de dónde venía, cuánto tiempo estaban en Teotihuacán antes de estar desmembrado y hecho en esta Plaza 50. El segundo contexto es de un gran depósito de la cerámica llamado ofrenda de uno, probablemente restos de una fiesta extravagante o, como dice Saburo, la gran pachanga, ¿no? Todos sabemos que algunas cenas son inolvidables y marcan eventos históricos. Por ejemplo, todos sabemos de la última cena, ¿no? Dichas fiestas son escenarios para la interacción dinámica de la construcción de alianzas, las negociaciones de poder y la construcción de la identidad social. Es por eso que preguntamos, ¿quiénes participaron?
cuántas personas fueron. ¿Quiénes fueron los participantes y patrocinadores? ¿Y qué comían? Los datos de vestigios arqueológicos del consumo ritualizado revelan las estructuras sociopolíticas y simbólicas subyacentes de una sociedad. Vamos a echar un vistazo más cerca a este contexto. Las exploraciones de túneles en uno de los tres montículos principales registraron 3.500 huesos, la mayoría animal, y más de 10.000 tepalcates cerámicos, rotas, probablemente matadas ritualmente, todas distribuidas en una área de como 10 metros cuadrados. Entonces, imagínense el desecho de un festín que cubre, rellena un cuarto de salón, casi 10 por 10, es un evento realmente de escala mayor. La fauna recuperada, analizado por Yenxin, Teresa Xu, entre otros, demostró un banquete lujoso, compuesto principalmente de conejos y codornices. O sea, el misiote fue un principal fondo para este festín. Estos son alimentos confiables, probablemente creados dentro de la ciudad en sí. El análisis paleobotánico conducido por Clarissa Cagnato identificó productos extranjeros como la yuca y el tabaco entre los alimentos exóticos que trajeron a la gran fiesta. La cerámica entre los contextos probablemente fueron ritualmente matados, ya que muchos tiestos de un lado se juntaron con otros que eran realmente distantes, lo que sugiere que estos tiestos que se acumularon en un solo evento. La mayoría de las cerámicas estaban compuestas por tazones y como tazones para servir, ¿no? Que formaban parte de conjunto como 68% y la mayoría son típicos de Teotihuacán. Es en este contexto que identificamos tipos cerámicos extranjeros que contenían distintos elementos iconográficos claramente de origen alóctona. Tomemos, por ejemplo, esta tapa de cerámica refinada, ejecutada tan fielmente a los estándares artísticos mayas que probablemente fue hecha por artesanos de muy, muy especializado de alta calidad. Estos fragmentos nos cuentan la historia de un evento, digamos, internacional, extraordinario, de la cual se puede comprender en una manera más fundamental cómo los élites teotihuacanas navegaron las políticas exteriores en el pasado. En esta pieza, una figura con marcas faciales en una falda de piel de jaguar y un adorno con cabeza de flores recuerda a las representaciones de Dios del viento maya y está sentado con las piernas cruzadas, una postura poco común en Teotihuacán que sugiere un individuo de alto estatus y hay una representación similar a esta en las pinturas realistas ya mencionada donde también habla de las interacciones con los mayas. Las marcas de hash, sí, como Twitter, en todo el cuerpo posiblemente denotan piel vieja o piel de reptil. Un símbolo en la mejilla, compuesta por dos líneas inclinadas con dos puntos enmarcando ellos, es un semejante signo de muerte maya y parece referirse a un individuo que ha pasado al inframundo. Debido a la poderosa asociación que los jaguares tenían con los élites reales y los guerreros, el conjunto de elementos lo marca como un ancestro posiblemente de estatus de la realeza. Otra escena muestra a dos individuos de pie, cara a cara, con cuentas de la nariz que casi unen los dos individuos, ¿no? Figuras narrativas como estas son muy raras en Teotihuacán, donde las procesiones de individuos son más la norma. Cada individuo tiene tocados diferentes.
El tocado de individuo de la izquierda puede ser un variante tocado del dios bufón, con una cabeza de serpiente en perfil, y es un símbolo por excelencia de gobierno entre los mayas del clásico temprano. La figura de la derecha tiene un elemento circular anexado, con las ramas cruzadas, y este denota el color negro y posible representa un espejo. Este tocado de pluma se corresponde estrechamente con la representación de la estela 31 del gobernante de Tikal, Yashnun Ahí, ya mencionado, vestido con un atuendo de guerrero de estilo teotihuacano, lo que sugiere que estas tepalcates también están mostrando guerreros o guardianes de mismo estatus. Fragmentos de vasijas con iconografía maya no son los únicos ejemplos de influencia exógena en Teotihuacán, aunque muchos otros artefactos hablan con acentos extranjeros más ambiguosos. Sí, lo sé, es muy semejante a mi español, lo siento. Fragmentos con repeticiones de apliques, enduradas, circulares y pastas distintas también se desvían de las convenciones de Teotihuacán, aunque no estamos seguros de su origen estilístico. Dado el crisol étnico que era Teotihuacán, no es sorprendente que las donaciones y productos comerciales de diferentes múltiples grupos extranjeros, incluyendo, entre otros, los mayas, estén presentes en este conjunto masivo. Me imagino que Mesoamérica durante el periodo clásico ya era bastante cosmopolitana. A diferencia de enfoque de modelos que hablan de influencias unilaterales, eso quiere decir de solo una dirección de centro hacia su periferia, este periodo marca cuando una esfera de interacción mesoamericana no solo trajo migrantes en búsqueda de trabajo a Teotihuacán, sino también artesanos, sacerdotes, gobernantes, astrónomos, para viajar a tierras lejanas por motivos intelectuales, sociopolíticas, mercantiles y, claro, militares. Y los fragmentos de murales de estilo maya matadas ritualmente, lo sé, arqueólogos matan a todo el mundo, porque es en el antepasado, ¿no? Y dispersas en el relleno de la Plaza 50, se suma a esta comprensión renovada de la esfera de interacción en Teotihuacán. En el relleno de la Plaza 50, junto a la estructura 44, había una concentración de fragmentos de muros de estilo maya demolidos intencionalmente. Se recuperaron más de 1,000 fragmentos de murales con elementos de estilo maya y todavía estamos en el proceso de limpieza, restauración y escaneo y documentación de los descubiertos de las excavaciones de 2018. El punto más notorio es que los fragmentos de mural con figuras de caras, animales y entidades sobrenaturales son desproporcionalmente raros. Dado su procedencia descontextualizada, es posible que hayan sido desfigurados deliberadamente antes de o durante la destrucción de todo el mural. No se encontraron fragmentos de mural de estilo maya en ninguna otra capa, ni antes ni después. Esto sugiere que todos los murales de estilo maya fueron completamente destruidos, un acto que nunca jamás se repitió en periodos posteriores. Barbara Fash y William Fash, quienes analizaron la iconografía, observó que los fragmentos de estilo maya se distinguen fácilmente por 6 colores de fondo polícromos. Si bien las pinturas murales típicas de Teotihuacán son de color rojo burdeos y vemos un ejemplar muy conocida de Tepantitla aquí, el ensamblaje de Plaza 50 exhibió una variación mucho mayor en la elección de fondo, incluyendo este rojo llamativo de Bermeón hecho por Cinabrio, que era muy exclusivo a estas piezas. El análisis elemental está en marcha por José Ruiz Rubalcaba y su equipo en la UNAM y concluyó que estos pigmentos fueron obtenidos y fabricados local dentro de Teotihuacán.
Un elemento digno de mención es la representación de Dios Maya Jagual del inframundo, identificado por el abellón alrededor de su ojo, el cabello torcido y el oreja de jaguar, como ven aquí. Esta deidad está estrechamente asociado con Tikal, representados en retratos formales de los reyes del sitio, y también está utilizado como el topónimo para el mismo sitio. Esta mural muestra una cabeza de felino con cuentas de nariz pegadas a un cinturón en la espalda baja de un individuo, y es muy semejante a esta representado en la estela 31 de Tikal. La maísta Simon Martin interpreta esta icono como referente a Unem Balam, una gobernadora en Tikal y posiblemente la abuela de Siak Chankawil. La similitud intrigante del adorno de cinturón asociado con el matrinaje de Siak Chankawil nos lleva a la hipótesis que las figuras representadas en los murales de la Plaza de las Columnas son asimilaciones de los mismos tipos de figuras históricas y no mitológicas. El contexto final que quiero compartir con ustedes hoy implica un hallazgo realmente sorprendente en el núcleo del Montículo Norte que se descubrió el verano pasado, conocido como la ofrenda de cuatro. La ofrenda de cuatro incluía una serie de exitosos trabajos muy refinados, similares de calidad como las que han encontrado en la Pirámide de la Luna, Pirámide del Sol y el Templo de Quetzalcóatl. Ellos incluyen un plétora de artefactos de obsidiana, entre ellos excéntricos, puntas de proyectiles, navajillas, prismáticas. Estos son implementos muy controlados que están hechos de talleres del estado teotihuacano. Hay muchos artefactos marinos, incluyendo bivaldes, y se ve aquí el caracol tipo trompeta, también de Strombus, y también muchos caracolitos. Muchos de estos chiquitos son caracolitos, ¿no? También muchos artefactos de piedra verde y también animales sacrificados, que todos saben que es mi tema favorito. Los artefactos de piedra verde fueron de una calidad y cantidad excepcional. Muchos de ellos presentan idénticos a algunos excavados. Por ejemplo, quizás Leonardo está viendo esta pieza tipo con tocado muy similar a la que se encontró en la Pirámide de la Luna en Entierro 5. Es la única diferencia es unos están sentados y estas están parados, y otras que no se ven nada como algo encontrado en Teotihuacán. Esta es una figura femenina y se ve que el artista utilizó dos como raíces de piedra verde para unirlos, y está una pieza realmente bella. Y estos materiales están analizados en el laboratorio de José Luis Rubalcaba, donde está tratando de definir de dónde vienen estas piedras verdes, porque es muy heterogéneo la piedra verde y se encuentra en diferentes lugares, entre ellos quizás la más famosa es el jade, que se encuentra solamente en Guatemala, en Moquegua, y algunas de las piezas quizás están de ahí, entonces estamos viendo los resultados con él en el momento. Los animales sacrificados incluye una águila real, se ve el cráneo aquí, sus alas, y es interesante que en su abdomen encontramos el resto del conejo, entonces el conejo sí fue la última cena, ¿no? Y también encontramos un cráneo de puma, por ejemplo, varias concentraciones de serpientes de cascabeles, y también una especie extranjera a Teotihuacán, particularmente interesante, y quizás todos están preguntando, ¿qué es este individuo? Se ve las manos aquí, están así atados atrás de ello, y también las piernas aquí y el cráneo aquí. ¿Alguien tiene una hipótesis?
Un mono, muy bien, ya pasaste mi clase de su arqueología 1. Sí, es un esqueleto de un mono araña y hasta el momento no he encontrado bibliografía de un individuo completa que tenían que traer de su hábito natural, que es más hacia el sur. Claro, aunque algunos elementos sí hemos encontrado aislados. Por ejemplo, Leonardo me comentó el otro día que encontraron piel, ¿no?, de sí, mono araña en Templo Mayor también. Entonces, son estos tipos de interés a los animales extranjeros que me fascina mucho, porque también tenemos evidencia de cautiverio de las pumas, águilas, lobos, por ejemplo. Y ahorita estamos en el proceso de análisis de los huesos del mono araña para verificar si también podemos identificar primero su origen, de dónde lo traían, y también si estuvo en cautiverio por un periodo en preparación para esta ofrenda. Entonces, estamos muy emocionados de este hallazgo grande. Aquí evaluamos 4 contextos como evidencia directa de las relaciones entre los teotihuacanos y los mayas. Primero, los esqueletos humanos desmembrados, algunos de ellos posiblemente extranjeros. Mercancías alóctonas de cerámica de un banquete lujoso. Desmembrados murales de estilo maya, indicativos de un acto iconoclástica. Y un elaborado ofrenda dedicatoria que incluía un mono araña sacrificado que también tenía que ser extranjero. La cerámica y la pintura mural discutidos son sin duda obras de artesanos mayas especializados de muy alta calidad. La sorprendente similitud con los elementos dibujados en la estrella 31 en Tikal señala su posible origen en el Petén, posiblemente de individuos de la familia real de Tikal o del Petén en general. Estos miembros reales probablemente viajaron a la Plaza de las Columnas, participaron en las fiestas, quizás trajeron algunos regalos depositados aquí. Incluso pudieron haber tomado residencia temporal o incluso permanente, porque todos sabemos toda la telenovela que pasa con las alianzas matrimoniales, ¿no? Autorizando el uso de los símbolos muy controlados en sus paredes. Es en este extremadamente dinámica paisaje mesoamericano, esperaríamos realmente ver el tipo de conjuntos de estos datos sincréticos de una fusión artística como evidencias, como vemos hoy en día de Plaza de las Columnas. De hecho, la sorprendente de Teotihuacán en realidad es la falta relativa de estos tipos de datos, lo que sugiere que a pesar de la naturaleza metropolitana de la ciudad, alguna norma o mecanismo cultural parece haber efectuado un patrón de uniformidad en la expresión artística bastantemente consistente y visible. Y esto es algo que de hecho este pastor ya ha notado muchos años después, antes. ¿Por qué este patrón se rompió en Plaza de las Columnas, al menos en este sector particular, y durante un periodo de tiempo en particular? Es una pregunta sumamente interesante, ¿no creen? Los datos de fechamiento radiocarbono de Plaza de las Columnas requieren una cronología refinada de las interacciones entre Teotihuacán y los mayas, marcando por 2 periodos. Primero, el periodo temprano, que fechamos tanto la ofrenda de uno y ofrenda a uno entre 300 y 350 después de Cristo. Y otro que es tardío y es cuando destruyen estos murales mayas. Quiero notar aquí que ese fechamiento es la destrucción, no cuando estaban utilizando la iconografía maya en sus paredes. Las fechas de Plaza de las Columnas de los artefactos de estilo mayas tempranos son contemporáneas con el pulso temprano de interacción, cuando los artefactos de estilo teotihuacano emergen en las tierras bajas mayas. Esto significa
que antes de la presencia más obvia e invasiva de individuos teotihuacanos entre las mayas en el Petén, puede haber más interacciones bilaterales entre las élites mayas y los teotihuacanos. Y ambos viajaron a los centros de la otra parte. Los murales mayas de Plaza de las Columnas, al ser arte público, proclamaban la estrecha relación que ellos tenían entre ellos y los mayas en sí, específicamente quizás en el Petén y en el sitio de Tikal. Desafortunadamente, los datos de tales interacciones recíprocas son escasos, posiblemente debido a desequilibrios en la dinámica de poder entre Teotihuacán y los mayas que pueden haberse desarrollado después. La destrucción intencional de los murales mayas, incluyendo la desfiguración intencional de las figuras, sugiere un repudio consciente y deliberado de las afinidades anteriores que puedan haber tenido con estos individuos mayas. Los murales con una lujosa iconografía maya, la verdad, son una belleza. Sin duda, un compromiso artístico bastante costoso, fueron destruidos en algún momento entre 350 y 450 después de Cristo. No es coincidencia que este periodo iconoclástico se corresponde estrechamente con dos eventos principales: la ubicación de las tres individuos de alta élites mayas, posiblemente de la realeza, en el entierro 5 de la pirámide de la luna en 350 después de Cristo, y posiblemente ellos fueron sacrificados, recuerdan ese detalle, ¿no? Y la repentina floración de la iconografía de la entrada en obras públicas mayas en el Petén en general después de 378 después de Cristo. Es al menos posible que una era de amistad y lazos fuertes, posiblemente incluyendo un matrimonio real, posiblemente, tuvieron un final abrupto y tuvieron que llevar a Siakak y a embarcarse a una misión que continúa a resonar a través de la historia maya y mesoamericana hasta el día de hoy. Feliz, no sabemos, pero bueno. Y finalmente quiero agradecer a todos y especialmente a Leonardo y especialmente también a Grupo de Proyecto, porque sin colaboración estrecha entre todas las instituciones, los estudiantes, los especialistas, este tipo de narración muy completa no podemos hacer. Entonces, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Nahua Sugiyama por este espléndido resumen de los trabajos que se han llevado a cabo en los últimos años en la Plaza de las Columnas y sobre todo por su explicación y su discusión en torno a la entrada y a las relaciones que existieron entre Teotihuacán y el área maya, particularmente Tikal, Yaxá, otros sitios, ¿no?, antes de estas fechas. Esto suma nuevas evidencias a los contactos que otros investigadores en el pasado habían descubierto entre ambas civilizaciones. Recordamos la cerámica descubierta por el profesor Rubén Cabrera, nuestros vasos espléndidos mayas en el corazón de Teotihuacán. No, Saburo me comentaba, es algo que de hecho se exhibió en los Estados Unidos, las piezas mayas que está encontrando Sergio Gómez en el túnel de la Ciudadela. Sin duda, las pinturas realistas que están en Tetitla, que han sido investigadas por muchísimos especialistas. Recuerdo con especial afecto a Carl Taube, y en una edición reciente de la UNAM, a todo el equipo de investigaciones estéticas y de Jesper Nielsen y Christoph Helmke. No hay muchísimos datos que se suman también a los datos, tú los mencionabas, del entierro 5
de la pirámide de la luna. Y todo esto va armando poco a poco un cuadro coherente que nos hace entender, ¿no?, estos contactos que tal vez no tuvieron un final feliz. No sé, eso esperamos que nos digan si al final les pusieron o no aranceles, ¿no? Si sucedió algo así. ¿Y cómo terminó la historia, no? Porque no sabemos, ¿no?, muy, muy claramente, pues, qué se negoció, ¿no?, en esas reuniones. Muy, muy, muy interesante. Te felicito por estos trabajos. Al final vemos que hay evidencias, como decía Saburo, de quemazón, ¿no?, de destrucción de la ciudad, ¿no? Yo estoy muy intrigado por las fechas, ¿no? Y recordaba que con Linda Manzanilla y William Fash, nosotros datamos en el complejo de Shala, al norte de la Pirámide del Sol, una destrucción y quemazón de los principales edificios cívico-religiosos allá por el 580. Tú mencionabas el 500, ¿no? Nuestras fechas vienen de arqueomagnetismo, entre otros de la doctora Ana Soler de la UNAM. Y lo que es claro es que no solo en Shala, no solo en la Plaza de las Columnas, sino en lo que detectó Batres en la Pirámide del Sol y lo que registró sin duda René Milon en toda la ciudad, lo que es claro es que hubo un final súbito y muy convulso, ¿no? La ciudad fue quemada para no ser habitada, por lo menos la parte central, durante algún tiempo, ¿no? Entonces, no sé, Saburo, si tú nos pudieras, para empezar una rápida ronda de preguntas y respuestas, si nos pudieras decir cuándo habría sido destruido el complejo Plaza de las Columnas. Bueno, tenemos fechas variadas y de diferentes tipos. Por eso es difícil decirlo cuándo precisamente. Por ejemplo, las fechas que nos dieron, madera carbonizada dio antes de 500, o sea, 450, pero esa era la gran fecha de cuando cortó la madera. Y esa madera, como pensamos, esa era viga que formaba la parte de casa que duró 50 años, 100 años. Entonces, no dio la fecha precisamente de la caída, sino de donde, cuando empezó la construcción, porque era la fecha de que cuando se murió la material orgánico, ¿no? Así que hay varias fechas, pero algunos son de animales, huesos, cosas. Eso sí dan la fecha de la muerte, ¿no? Así que hay que pensar, hay que analizar todos los tipos de materiales, pero bueno, 550 es más tardado que, bueno, esa es mi impresión personal, pero hay fechas que dan más, mucho más antes, así que puede ser anterior, antes que esas fechas. Sí, puedo añadir un poquito, está aquí presente a Ana Soler, quien también hizo el arqueomagnetismo del proyecto y también ella reporta fechas tempranas, ¿no? Sí, ahí está, dije, ¿dónde está? Veíamos con los modelos que hicimos para Teopancasco de estadística bayesiana. Entonces yo siento que hay que irnos por ese lado de hacer una buena estadística bayesiana metiendo todas las fechas, o sea, hacer un buen modelo con muchas evidencias diferentes. Y pero sí, recuerdan en Washington cuando les presenté que pusimos justamente todos los pisos quemados de Plaza de las Columnas y cómo coincidían perfecto con el modelo bayesiano de Teopancasco, que bueno, utiliza fechas, o sea, utiliza dataciones de radiocarbono desde Milón y otros datos. Entonces, sí es bueno analizarlo con todos juntos. Vamos a tener que hacer una reunión y pelearnos unas buenas horas para entender, no, bueno, porque para el modelo de Teopancasco discutimos muchas horas en el seminario, entonces yo creo que es lo interesante, ¿no? Que hay que juntar todo para entender todo el proceso y ver bien qué es lo que están precisamente datando exactamente.
porque aún en el radiocarbono pues tenemos dudas, porque pues es justamente eso, ¿no? Que es, no es la quema, es cuando cortan el árbol. Y pues ya vimos en Teopancasco también vigas que no nos coincidían y era eso lo que sucedía, ¿no? Pero en cambio otras evidencias todas caen perfecto, ¿no? Entonces sí hay que analizar muy bien, o sea, porque también tenemos quemado en la pirámide de Quetzalcóatl y no quemado, tenemos también fechas y también fechas de cuando se hizo la pirámide que lo cubrió. Entonces, sí calculamos y sí daba tiempo de llegar a Tikal. Entonces, bueno, pues son, hay que juntar todo. Sí. Definitivamente. Y la que me llamó mucha la atención es que tomamos muestras tanto de templos encima, pero también hasta la mero esquinita de la esquinita al fondo de la Plaza de las Columnas. O sea, no quevaban partes, quevaban todo, todo, hasta el fin, hasta el murito extremo que presentó Saburo. Entonces fue muy intencional, de alta fuego, como representó, sí, del 1000 grados centígrados, y también los pisos estaban limpios. Entonces me habla de algo muy, muy planificado. Sí, definitivamente, que bueno, sí se ve la evidencia en todos los otros sitios y hay que… Bueno, sí, hay que hacer un modelo completo con todas las dataciones que haya. Van a ver que va a salir algo muy bien. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto ver a la doctora Ana Soler, que es una de las grandes investigadoras de la UNAM, ¿no? Y quien le da sustento a todas nuestras investigaciones, ¿no? Desde las ciencias duras, nosotros que hacemos ciencias reblandecidas, como dice Eduardo Matos, ¿no? Nos da mucho gusto. Ana ha participado por muchos años con la doctora Linda Manzanilla en Teopancasco, estuvimos en Xala, ahora en la Plaza de las Columnas y sin duda en Templo Mayor, ¿no? Nos da mucho gusto también, ¿no? Me da mucho gusto. Y veo por allá también a mi amigo, el arqueólogo Edgar Rosales de la Rosa, que es el nuevo flamante curador de la sala de Teotihuacán, el Museo Nacional de Antropología. Me da mucho gusto verte. Nahua, me sorprende un poco de esto, es una pregunta para ti, que a lo largo de todas tus investigaciones lo que tú has analizado son animales que han sido sacrificados en el contexto de la renovación de los grandes monumentos de Teotihuacán, ¿no? Generalmente, y eso también lo ha tratado Saburo a fondo, lo que aparece en Teotihuacán son carnívoros, ¿no? Sí. Mamíferos carnívoros temibles, ¿no? Vemos lobos, ¿no? Vemos jaguares, pumas, sobre todo pumas, ¿no? De por muchas ahí pumas. Aves rapaces como las águilas, ¿no? Las águilas. Y no hay serpientes, ¿no? Sí hay serpientes, perdón, pero no hay, no vemos conejitos, ni venaditos, ni guajolotes en estos contextos, ¿no? Sino son animales que, de acuerdo con las interpretaciones de Saburo, tienen un vínculo directo con las órdenes militares, o por lo menos con la presencia de guerrera en la ideología teotihuacana. Uh-huh. Entonces, yo quería preguntarte en lo que acaban de descubrir, que a mí me dejó perplejo cuando te visitamos en noviembre pasado allá en Teotihuacán, ¿qué tiene que ver junto a un águila real un mono araña? ¿No? Es un hallazgo único, ¿no? Sabemos que hay tres especies de monos en esta área mesoamericana importantes, ¿no? Que aparecen en el arte, ¿no? El mono araña y sin duda las dos especies de alohuata, de aulladores. Entonces, estoy muy intrigado, ¿qué haría un mono ahí con esas águilas? Sí, la verdad nos sorprendió, y cuando estaba excavando yo vi su cara y dije, no. Vi sus manos y dije, no. Sí, vi sus patas y dije, no puede ser, porque la verdad es un hallazgo inesperado. He trabajado muchos años en las ofrendas dedicatorias y los animales, y como bien dice, los animales que fueron elegidas no son cualquier animal, son específicamente elegidas porque representan lo que es el estado teotihuacano. Son los mismos carnívoros que están pintados realmente en la iconografía teotihuacana como
con atuendos militares y todo eso. Entonces, a buscar, encontrar un mono fue una sorpresa para nosotros también. Y busqué literatura, a ver dónde más hay. Y la verdad, son muy escasos, específicamente en contextos dedicatorias. Muy interesante, encontré una referencia donde habla de un entierro en Tikal, donde uh-huh. encuentran un mono. Entonces me hace intrigante que en mundo maya, donde sí hay mono arañas en el relleno, pero así ofrendado como parte de una ofrenda dedicatoria, son muy escasos. Y este ejemplar que encontré en Tikal y la asociación y la similitud que tenemos con todos los demás tipos de evidencia es muy notable. En Teotihuacán, iconográficamente, no son muy abundantes, son más en tipo figurillas y cosas así, no en los murales muy grandes como los otros animales sacrificados. Entonces, pueda que sea algo referente a esta amistad que tuvo y los dos dirigieron, pues, ¿por qué no un mono araña? Pero esta evidencia de interacción entre hombre, primate, no humano, es intrigante porque no tenemos muchos datos de eso y estoy buscando literatura. Si alguien tiene información, me encantaría saber, porque como estamos, es un hallazgo reciente, estamos apenas en el proceso de limpieza, restauración, tanto como el trabajo de laboratorio que requiere. Los doctores Sugiyama tienen pronto, en unos minutos, un compromiso, pero yo creo que hay tiempo para un par de preguntas. Si alguien quiere intervenir por allá, piden el micrófono. Allá atrás vemos una mano levantada. Sí, adelante. Me pareció muy interesante, muy interesantes las ponencias, pero lo que yo escuché de la conexión con los mayas o el fin de Teotihuacán con un incendio, me recordó mucho a Xochicalco porque estuve muy recientemente ahí. Entonces, en la pirámide de las serpientes están, pues, la escultura de serpientes, y en la curva de sus cuerpos también hay señores, y tengo entendido que también estos señores tienen mucha influencia maya. Entonces, me gustaría saber si esto es así. Y también me llama mucho la atención, porque igual en Xochicalco leí que tuvo el mismo fin que Teotihuacán, al parecer una rebelión interna, un incendio. Bueno, pues gracias y me gustaría escuchar sus comentarios. Sí, rápidamente, los personajes que de los taludes del templo de las serpientes emplumadas representan a un soberano llamado Nueve Lagarto, ¿no? Hay mucha discusión al respecto, pero sin duda es un personaje que está en una posición muy al estilo maya, ¿no? Y que nos hablaría de esas conexiones, obviamente más tardías que en Teotihuacán, ¿no? Hacia el siglo VIII. Y de acuerdo con las investigaciones de Norberto González y de Silvia Garza Tarazona, la ciudad efectivamente fue destruida y fue quemada hacia el año 900 de nuestra era, ¿no? Son ideas que vienen de lejos, pero ellos, gracias al macroproyecto Xochicalco, lo pudieron corroborar en los años 90 y en fechas subsecuentes. Por allá, algo sobre Teotihuacán, por allá. Sí. Ayer, solo quería añadir para lo de incendio. No sabemos quién pusieron de fuegos y no sabemos qué pasó exactamente, pero encontramos huellas de quema solo construcciones principales o templos y los mayores, no todas partes, y sobre todo los cuartos que hay alrededor o cuartos secundarios, no se presenta la quema. O sea, quema de templo o quema de edificios principales son las que intencionalmente echan los fuegos. Eso como acto simbólico de conquista, por ejemplo, las códices aztecas ahí lo presentan como acto simbólico. Eso es lo que pasó allá en Teotihuacán, creo también.
Sí, no es una quema total de la ciudad como la Roma de Nerón, sino es una acción dirigida sistemáticamente, como dice Saburo, a las escalinatas, a las capillas de los templos principales y de ciertos edificios cívicos, ¿no? Se ve que es algo muy organizado y muy orquestado y en un momento muy preciso, ¿no? Eso es. Y quien hizo una investigación espléndida sobre eso fue el doctor René Milon. Por allá, preguntas. Sí, mi nombre es Justino Lorenzana. Y esto precisamente no me caí de extraño por la sencilla razón de que cada 52 años, ¿sí?, nuestros antepasados hacían destrucción de todo, ¿sí?, conmemorando las cuatro etapas por las cuales pasó el mundo, ¿sí?, al diluvio universal y hasta el quinto sol, ¿sí? Entonces, cada 52 años hacían este tipo de rituales en el cual todo lo destruían y volvían a empezar nuevamente a la reconstrucción. Por eso no me cae de extraño eso. Y los tepalcates que encontraron precisamente, me imagino que fue un basurero de ese entonces, ¿sí?, de algún ritual de esa naturaleza. O sea, hay cosas mucho muy hermosas y fantásticas, ¿sí?, en nuestras civilizaciones de antepasadas, puesto que vienen de cosas muy remotas. Digo, esto a manera de comentario, todo está enterrado, todo tal parece que fue enterrado, que fue tapado. Y yo lo digo porque precisamente en Tlalnepantla, cuando se descubrió la pirámide de Tenayuca, era prácticamente un cerro que lo habían dado para cultivo. Y empezaron a resaltar nuevamente cosillas, ¿sí?, y empezaron a ver que era una pirámide. Y ahorita nuevamente en Santa Lucía, al parecer es un cerro que viene siendo como pirámide. Hay cosas mucho más profundas en nuestras antiguas civilizaciones. Esto a manera de comentario, y ya no les quito el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Ahí, para una pregunta más, veo ahí a mi amigo, ¿no?, el arqueólogo Torres, ¿cómo estás? Gracias. Muchas felicidades a Saburo y Nahua. Indudablemente están aportando información que va a revolucionar mucho los conocimientos ahí en Teotihuacán, aunque ya desde antes se ha presumido esta relación con los mayas, sobre todo. Tengo una pregunta. Creo que es el entierro 5 de la pirámide de la luna, donde aparece este personaje, donde creo que Nahua me presentó el dije que lleva al frente el personaje, y también había una figurita, me parece, de obsidiana, según recuerdo, perdón, de jade o de piedra verde. Y Michael Spence hace un estudio de los dientes de estroncio, me parece, y le dio algún resultado en relación al área donde se supone que provenía este personaje. ¿Saben ustedes, ya tienen esta información de dónde proviene ese personaje que se encontró? Yo creo que está hablando del trabajo de White y Price, que está presentado en el volumen de Ancient Mesoamérica, que creo que presentó al inicio también, de que es un volumen que habla de los hallazgos de Pirámide de la Luna, incluyendo los hallazgos del entierro. Y ellos hicieron, sí, análisis de dos tipos de isótopos, oxígena y estroncio. Los resultados varían dependiendo a si da más caso al oxígeno o al estroncio, pero en general los individuos en general sí son posiblemente extranjeros, pero quizás ya tenían tiempo ahí, pero no recuerdo bien cuál individuo fue, porque variaba entre las tres individuos, pero se puede consultar, la cita es de Ancient Mesoamérica 2007 de White y Price. Gracias. Sí, son tres los personajes enterrados ahí, ¿no? Y muy interesante, todos están en flor de loto y tienen todas estas joyas riquísimas en jadeíta y también en guatemalita, ¿no? Son piedras que obviamente no son locales. Y lo que comentaba Nahua, todos estos análisis que ahora usamos de manera sistemática, ella ha trabajado mucho al respecto,
¿no? Los isótopos, ¿no? De, que tú has hecho varios análisis, fundamentalmente sirven para conocer la dieta de los individuos en la infancia y ya cerca de su muerte, y a partir de eso deducir de dónde provienen, si son individuos que nacieron en, por ejemplo, la ciudad de Teotihuacán, o fueron traídos poco antes de su muerte, o si vivieron vienen de fuera, son extranjeros, pero que vivieron durante un periodo más largo en la ciudad, o si son teotihuacanos puros, ¿no? Son estudios muy importantes que se hacen y que nos ayudan, para los que no habían oído de los análisis isotópicos, que nos ayudan mucho a entender, ¿no?, dieta y procedencia, no solo de seres humanos, sino lo que ha hecho mucho Nahua, también de los animales, ¿no? En fin, hemos tenido una espléndida conferencia. Estoy yo particularmente contento porque nos han hablado de estos descubrimientos que en poco tiempo van a cambiar nuestra perspectiva sobre Teotihuacán. Ellos, Nahua y Saburo, pronto en estos días, bueno, ya llegaron a Teotihuacán, pronto comienzan su excavación, una nueva temporada de campo, y pues les auguramos gran éxito, nuevos descubrimientos, y que en el futuro pues nos vengan a contar aquí en el Colegio Nacional qué apareció, ¿no? Siempre estamos con esa duda, ¿no? El Colegio Nacional es una institución creada por el pueblo y para el pueblo de México. Es una institución de puertas libres. Si les gustan estas conferencias, los invito a decirle a sus conocidos, a sus amigos, que pueden ver aquí, venir aquí a este espléndido auditorio, las salas de allá abajo, hay un cupo grandísimo, presenciar los últimos descubrimientos. Y quienes no pueden asistir, pues aprovecho para saludar a quienes nos están escuchando en tiempo real, en directo, a través de la página internet, donde se hace una transmisión en directo. Si ustedes quieren escuchar estas conferencias en directo, lo pueden hacer desde su casa. Yo recomiendo un whisky en la mano, ¿no? Consulten la dirección www.colnal.mx. Y si no pueden, el mismo día, a la misma hora, al día siguiente, aquí el ingeniero Franco se encarga de subir todos los contenidos a nuestra página de YouTube, ¿no? Al canal del Colegio Nacional, y ahí están disponibles en cualquier momento, a cualquier hora. Cuando ustedes deseen ver estas conferencias, siempre van a estar ahí disponibles. Entonces, todos están muy, muy invitados a participar, a escuchar, a enterarse sobre estos descubrimientos. Quiero agradecer a todos los miembros de esta institución que hacen posible estas conferencias, particularmente a Teresa Vicencio, nuestra administradora, a Sofía Grivas, a Mónica López Velarde, allá en los controles, al ingeniero Franco, y a todo el equipo que todos los días nos recibe aquí de una manera muy amable y que pues hace que las conferencias de estos grandísimos conocedores, de estos grandísimos expertos, sean un verdadero éxito. A todos, por favor, les pido a ustedes que les demos un gran aplauso a todo el staff. Para concluir en punto de las 8 de la noche, los invito nuevamente a nuestra próxima sesión. Será el miércoles 28 de agosto. Vendrán los doctores Laura Filloy Nadal. Iba a decir el apodo de la OSA, mi amiga la OSA, me va a matar, la doctora Moreno Guzmán. Y sin duda el director del Museo Nacional de Historia, el famosísimo Salvador Rueda Smithers. Los tres nos van a hablar de este chimali de tiempos de Moctezuma, que fue recuperado, fue traído a México en 1866 por el emperador Maximiliano. Va a ser una conferencia tan espectacular como la que oímos el día de hoy. Entonces, todos quedan invitados miércoles 28 de agosto en punto de las 6 de la tarde. Muchas gracias.